Aunque solo el eco la veo, puedo sentir el beat de su corazón mucho más que grita de un soto. Con toda seguridad la mercancía llega esta tarde. Ubicación muelle número 3. Hora 4 p.m. Así es, información confirmada. Mi nombre es Adamaris Gracia y soy agente de la DEA. ¿Para qué lo necesito? Jimmy, ¿tú sabes todo lo que nos has costado? ¿Mm? Eres un imbécil. ¿Sabes que por tu culpa casi perdemos un operativo en el que hemos estado trabajando durante más de 8 meses? ¿Mm? ¿Tú tienes idea de eso, Jimmy? ¿Tienes idea de cuántas cosas hemos perdido por tu culpa? ¡Que yo me necesito hablar! ¡Míralo! Con toda la información que le diste al príncipe, impediste que decomisáramos una mercancía de más de $700,000, Jimmy. ¿Y qué? ¿Tú tienes idea de lo que eso significa? Que toda esta mercancía está fuera ahora en las calles y todo por tu culpa. ¡Míralo! Quítale la mordaza. Si serás anormal. No soy un policía corrupto. Soy un policía infiltrado. No seas idiota. Ok, perfecto. ¿No me crees? Muy bien. Entonces llama al asistente del fiscal y compruébalo. Estamos tras la pista de un criminal muy astuto. Lleva meses escabulléndose de nosotros. Su nombre es Martín Acero, alias El Hierro. ¿Es el mismo de la reunión de esta noche? ¡El mismo! Necesito avisarle a mi gente antes de que sea demasiado tarde. Por favor, escúchame. Necesito grabar esa reunión. Mi gente no lo sabe. Si no me dejas llamarlo, se puede echar a perder tantos meses de trabajo. ¿Puedes entender eso? ¡Desátame! ¡Desátalo! Agente de la DEA. Increíble. Policía encubierto, ¿ah? Imbécil. Es Jimmy. Ojalá sean buenas noticias. ¿Jimmy? Manuela, la reunión se cambió de hora y de lugar. ¿Qué? ¿Para cuándo? Para hoy. Esta noche a las 7. Oye, pero eso es en 2 horas y media. Pero eso no es lo peor. Ya no va a ser en el lugar del príncipe. Va a ser en el departamento de Martín. Ay, no puede ser. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No sé. No tengo la menor idea. Voy a tomar un taxi y voy para allá, ¿ok? Ok, yo lo voy a hablar con Ángel a ver qué se le ocurre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Pues nada, que Jimmy se enteró de que la reunión entre Martín y el príncipe se adelantó para hoy a las 7 de la noche en el apartamento de Martín. Es imposible entrar al departamento de Martín a dejar el equipo instalado. Bueno, ¿y no habría otra manera de grabar la reunión? Yo no voy a permitir que esto se caiga cuando estábamos a punto de atraparlo. ¿Qué puedes hacer? No sé, lo que sea. Me meto por las escaleras del edificio o por el hueco del ascensor, lo que sea. Por una ventana, no sé. Y no puedes hacer eso, Martín vive en un piso muy alto. Topo, yo no me voy a quedar resignado, cruzado de brazos. Ahí está el equipo que trajiste de grabación. Tenemos que arriesgarnos, no hay otra opción. Y en total renunciamos 27 personas. Increíble. Falqués, de verdad que no tengo palabras para agradecerle este gesto de solidaridad con nosotras. Créame que no me costó mucho trabajo convencer a la gente. Y menos cuando el personal se enteró que una vez que salga Martín, usted volverá a estar al frente de todo.
Así va a ser. Y le aseguro que me voy a encargar de recompensar a todos y cada uno de ustedes que nos apoyaron en esto. De verdad que fue un gesto que requirió mucho coraje, ¿eh? Solo espero que sea pronto, señorita. El conglomerado está pasando por una situación financiera crítica. Y después de esto, la caída va a ser total. Para ser sincera, nuestra intención es acabar con todo esto esta misma semana. Excelente noticia. Bueno, me tengo que ir. Muchísimas gracias. Señorita. Gracias, de verdad. Con permiso. Lo acompaño a la puerta. Ah, gracias, señora. Hola. Señora Virginia. ¿Maricela? Ay, disculpe que la llame, pero es que sinceramente no sabía qué hacer. ¿Qué pasa? Don Martín me puso al mando de todo. Y es que hay muchas personas que están llamando, haciendo un montón de preguntas y algunos están bien molestos. Y yo en verdad no sé qué decir. Don Martín no quiere hablar con nadie. Ay, señora Virginia, yo en verdad estoy muy angustiada. Maricela, de verdad, en este momento yo estoy maniatada. Yo no puedo tomar decisiones sobre las empresas directamente. ¿Y entonces qué hago yo? Bueno, lo primero que debes hacer es tratar de calmar a la gente, ¿sí? Dile a los empleados que cualquier queja o pregunta, pues que la hagan por escrito en forma de memorando dirigida a Martín. Sí, señora. También, bueno, explícales que muy pronto va a haber alguien al mando de todo. Que tengan paciencia, que se sigan presentando a las oficinas. ¿Quién va a ponerse al mando? ¿Usted? Todavía no lo sé, Maricela. Hay muchas cosas pasando de las cuales también depende la empresa. ¿Tú crees que puedes hacer lo que te dije? Sí, señora. Ahora mismo me pongo a eso. Y me voy a quedar rezando para que sea usted la que venga y ponga arreglo a todo esto. Porque, si me permite el atrevimiento, esto parece una casa de locos. Lo sé, Maricela. Gracias. Caos. Hola. Hola. Hola a todos. Hola. Les presento a Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, dígame, ¿en qué puedo ayudar? Horacio, esto es un asunto muy delicado. Sí, del que Andrés está totalmente enterado. Tienen mi palabra, él es de total confianza. Estoy muy alegre de poder ayudar. Y más ahora que Horacio me contó la historia completa. Manuela, ¿qué se supo del fiscal? Nada, pues, está de acuerdo con que lo hagamos. Sabe que no tenemos otra opción. Bueno. Apurémonos a preparar el cuadro. Tenemos el tiempo justo para que Andrés lo lleve y lo ponga en el lugar correcto. ¿Y cuál es ese lugar? Eso es parte de lo que vas a tener que decidir una vez estés adentro, porque no lo podemos decidir nosotros de antemano. Ok, es muy probable que la reunión se haga en la sala. Y ahí en la sala hay una pared en el costado norte donde podría instalarse el cuadro, porque eso abarca gran parte del sitio. Sería el lugar perfecto. A ver, ¿y crees que Martín acepte que yo se lo instale ahí? Pues ahí está lo difícil. Ahí es donde vas a tener que arreglártelas tú. Digo, Martín es un hombre súper terco. Si a él no le interesa recibir un cuadro de Salvador Domínguez, no va a tener ningún problema en sacarte a las malas de su departamento. Confiamos en el carisma de Andrés. La mejor manera de lograr algo con un hombre como ese es elevándole el ego hasta que se pueda. Sabemos que es una gran responsabilidad, pero dependemos de ti. Bueno, tenemos que asegurarnos de que cuando lo enmarquemos no se toque la cámara. Ok. Y por ahora yo pienso que lo mejor es cambiarle la ropa a Andrés, ponerle algo más estilizado. Sí, vamos a buscar en las cosas, sean. Ok, vamos.